Muy buenas noches, familia. Muy buenas noches. Vamos a enseñar el Quest Q35, que me habéis pedido más de uno un tutorial, ¿vale? Os explico un poquillo. Aquí tiene dos botones laterales, dos botones. El primero, si veis ahí arriba, está intentando enlazar con los cascos, ¿vale? Lo quito. Le doy, está volviendo a buscar los cascos, enlazan muy rápido. Este detector viene incluido con casco, que lo sepáis. Vamos a quitarlo. Aquí en la pantallita, en la de abajo, en la inferior, el botón inferior, veis uno, luz y otro más, ¿vale? Así del tirón. Luego, aquí el volumen, si le dais para, acabo de venir de detectar. Mira, si le dais para arriba, que tiene dos botones, este es el de abajo. A ver, ya tiene sonido. Y si le damos para abajo, modo vibración. Este detector tiene modo vibración, ¿vale? ¿Vale? Y si le cogemos y le bajamos para abajo, está en modo vibración. ¿Veis? Le he bajado la sensibilidad a tope para que no chirríe, ¿vale? Pero lo tenemos en baja sensibilidad. Le damos a la ruletita, ¿vale? La ruletita os va a marcar. Vamos a la primera opción. Vamos a la primera opción. Esto es, si veis los segmentos para quitar o poner segmento para la discriminación. Para discriminar, ¿veis? Hay un botoncito aquí, el primero. Le da, vas bajando, vas quitando, para no discriminar ningún tipo de metal, ya no hay ningún tipo de metal discriminando, ¿vale? O se lo podéis poner si queréis discriminar. Vale, esto es la sensibilidad, disculpad. Vamos para arriba, no queréis que os detecte el 30, el 32, el 34. Y el 48, pues esto ya no lo va a detectar, ¿vale? Ese metal, esa ID, no lo va a detectar, pues la va a dar mala, ¿vale? Vamos a quitársela para que veáis. Vamos, volvemos al primero. Nos ponemos encima de el de ahí, el segmento, este segmento, el otro segmento, ¿vale? Eso no hay ninguna duda porque es algo muy fácil. Ahora mismo no estamos discriminando nada. ¿Qué pasa? Que ahora nos vamos al sonido, ¿vale? Ahora mismo vamos a discriminar. Ahora mismo con no estamos discriminando ningún metal, pero vamos a discriminarlo con el sonido, ¿vale? Yo he hecho pruebas y del 19 para abajo, ¿vale? Vamos a ver. Del 19 lo ponéis, solo tenéis que colocarlo. Mira, ponéis en el 19 y ya de 19 para abajo, que es malo, ¿vale? Muy importante, del 19 para abajo no os va a pitar bien. Estáis discriminando con el sonido, ¿vale? Estáis discriminando con el sonido. Quiero que lo sepáis, muy importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenéis el detector a full, a tope. Ahora mismo el detector en el modo playa está a tope, pero a tope, a tope, a tope. O sea que te va a dar una profundidad increíble porque no estás discriminando ningún metal en cualquier detector, ¿vale? Pero en el tono estás discriminando por el tono, solo por el sonido. No le está quitando ningún tipo de fuerza al detector, al plato, ¿vale? O sea que estás a full, ¿vale?
Bueno, vamos para adelante. Esto es lo ferroso. Yo, a mí, no me gusta, yo lo dejo en off. No me gusta que el ferroso suene mal, porque al final, cuando tú en un detector le metes. Tengo varios detectores, varias marcas. Cuando tú le metes discriminar o ferroso, que te, al final lo estás discriminando con el sonido, ¿vale? Estás discriminándolo totalmente con el sonido, del 19 para abajo. Así que no te va a hacer falta esa opción si lo llevas así, ¿vale? Y luego la frecuencia en la que trabaja el detector, ¿vale? Que es, vamos a la primera, que es 5 GHz, 13 y 21. Es un detector que trabaja en tres frecuencias seleccionables, ¿vale? La verdad es que es para su rango de precio, que está en torno a 360-370. Viene con cascos incluidos, 5 años de garantía. Y la verdad es que es un pedazo de detector. A mí me está dando muchas alegrías, ¿vale? Me ha dado ya oro. Y tiene la frecuencia que realmente son muy importantes. La de 5, la de 13 y 21, ¿vale? Y ya os digo, este botón es para hacerle el balance de suelo. Tú lo pulsas, ¿ves? Un coil, empiezas así y te vas a escuchar un pic, 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 pic con el sonido, ¿vale? Pic, tienes que hacerlo unos 5 veces. Tienes que escuchar el pic, pic, 5 veces, ¿vale? Aquí le subí y le bajáis la sensibilidad, ¿vale? Le subí y le bajáis la sensibilidad. Ya os digo que si lo lleváis, como os he dicho, la sensibilidad queda en un segundo plano, ¿vale? La sensibilidad cuando lleváis un detector a full, a tope, a hierro, como se dice aquí, ¿vale? No vais a tener ningún problema en bajarle a 60 incluso la sensibilidad. He hecho pruebas con otros detectores y de verdad os lo digo, va impresionante. No tiene nada que envidiar a ninguno. De verdad os lo digo. Y calidad-precio es insuperable. Para mí, para mi gusto, es un verdadero bicho de detector y a un precio súper económico. De verdad. Este de aquí es para cambiar los modos. Oro 1, oro 2, parque, campo, playa, arena mojada. Oro 1 y oro 2. Vamos, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 modos, ¿vale? Tiene 6 modos. Esto es para arriba y para abajo. Y poco más, familia. Si veis aquí, estos son a las palas, a los que está. ¿Veis? Te sale una raya, está cerquita. Si lo alejas más, te sale 2 y te sale 3, ¿vale? Y poco más, este detector es muy, muy intuitivo, de verdad os lo digo, es súper intuitivo, es un pedazo de máquina. Este tutorial lo hago para el personal del grupo de sorteo que tengo, ¿vale? Que hacemos sorteo a diario de detectores metales y accesorios. Y nuestro patrocinador es tiendadetector.com, ¿vale? Nuestro amigo, compañero y detectorista Pablo, si queréis algún accesorio, algún detector de la marca que sea, meteros en la web y escribirle a Pablo directamente. No estáis hablando con un comercial, no, no, estáis hablando con el dueño de la tienda, ¿vale? Y aparte que es detectorista y ya os digo que no vais a tener, os va a aconsejar de la mejor manera posible para donde estéis. Si estáis en Canarias, os va a aconsejar un detector que para la arena volcánica pues vaya bien, ¿vale? En ese caso sería un multifrecuencia, este es seleccionable. Y ya os digo, para cualquier cosa, tiendadetector.com. De hecho, la marca está tan segura de que ha hecho un pedazo de detector que te da 5 años de garantía. Estamos hablando de 5 años. He tenido problemas con detectores con 3 y 2 años y me he quedado sin nada, vamos, sin detector, ¿vale? Y por fallos que no han sido míos. No, no ha sido por mal uso del detector ni nada, simplemente pues porque la marca pues no te da
¿sabes? Es como una lavadora, te da 2 años de garantía y a los 2 años pues suele fallar. Y este detector te da 5 años, ¿vale? La marca Quest, que está súper bien, la verdad. Ha sacado la última partida de detectores, V60, V80, Quest Q35. También está el Q60, el X10 Pro, que viene con su pedazo de plato. Y si le aumentas el plato, el super máximo de España, tanto al X10 Pro como al X5, los hace un pedazo de bicho. De verdad os lo digo, que es impresionante. No tiene nada que envidiarle a otros detectores. De verdad os lo digo. Probadlo, animaros y espero que lo disfrutéis. Espero que os haya valido el tutorial. Ya os digo que es muy intuitivo este detector. No tiene prácticamente nada. Como lo hemos dejado ahora mismo, va impresionante. Va impresionante, no tiene nada que envidiarle a otros detectores de otras marcas, os lo digo en serio, a criterio, a mi criterio, y la gente está muy contenta, ¿vale? Así que, familia, muchísimas gracias a todos y espero vuestro like.